hace 966 días. Como lo mencionabas, Chong, esta puede ser la clave o en lo que lo puede llevar al fracaso a Matirosay en esta noche. Está entusiasmado, está lleno de virtudes. Dice que logra este combate y va a convencer de que sí puede ser campeón de mediano del mundo. And now set to make his ring walk, fighting out of the red corner. Boxing's longest reigning world champion. From Karaganda, Kazakhstan, here is Triple G. Y John, en esta forma, se presenta en este 5 de mayo el kazajo. Procede de Kazajstán. Hoy reside en Los Ángeles, California. Tiene palmarés impoluto de 37 triunfos, un empate con 33 nakaos y cuenta con 36 años de edad. De aficionado fue boxeador estrella, 345 triunfos con 5 reveses, proeza que terminó con múltiples preseas y después debutó de profesional en el año 2006. Se agenció el monarcado de los pesos medianos despachando por nakao a Wilson Julio Tapia en el año 2010 en Panamá. Desde entonces tiene 19 combates consecutivos en la división de los pesos medianos. Esta noche hace la exposición número 20 para igualar la plusmarca mundial de 20 exposiciones en la división de los pesos medianos en poder de Bernard Hawkins. Entre sus grandes retadores podemos mencionar algunos como lo son Daniel Jacob, David Lemieux, Saúl Álvarez, Kell Brooks, Martín Murray, Marco Antonio Rubio y muchos otros. Esta noche viene a reafirmar sus lauros de gran monarca mundial imponiéndose a su frente, Vanes Matoizan. Una novela que hemos estado viendo, escuchando y sintiendo durante los últimos meses. Remuterol, carne, revancha. Hemos escuchado de todo, Chong. Sí, señor. Y aquí viene este hombre a hacer historia esta noche. Vuelvo y repito, a empatar la marca que tiene Bernard Hawkins de 20 defensas en los pesos medianos. Es una historia larga, es una presea bastante distinguida para cualquier monarca mundial y especialmente para este kazajo que vino de por allá, de Rusia, a hacer historia en los Estados Unidos en el boxeo profesional. Hacer historia, y mira que sí la está haciendo bien, como mencionabas, un récord perfecto, 37 victorias, un empate, 33 knockouts. Su porcentaje de knockout increíble, 86%, a diferencia del country card de Matirosay de 52%. Puede que haya algún knockout en los primeros 5, 4. ¿Qué tú crees? Puede ser el campeón del mundo, que es Jenna Regulovsky, es un hombre que se ha distinguido por eso en los cuadriláteros, tiene golpes de definiciones en cualquiera de las dos manos. Así que vamos a ver un combate, se define rápido, ahora un combate de bastante especial, porque Martín, hablamos de Vanes, es un hombre que da combate a cualquier boxeador. Se distingue por ser franco, su estilo humilísimo. Es. Definitivamente, y si usted estaba preocupado en cuanto a Canelo Golovkin, no se preocupe, porque eventualmente eso va a suceder. Pero esta noche, Matirosyan es el que se hace presente, el que levanta la mano y el que va a ir en contra de todos los pronósticos. Vámonos rápidamente con John Martínez para la presentación oficial. On HBO's World Championship Boxing, from the StubHub Center here in Carson, California, it is time for the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBA, WBC, IBO Middleweight Championship of the World. Brought to you by Triple G Promotions and Don King Productions, presented by Chivas Regal. What are you fighting for? Tecate, the official beer of boxing. Sponsored by Cessna Bank, Today, Forever, and TransTelecom. Sanctioned by the California State Athletic Commission, Executive Officer Andy Foster, and Chairman John Caravelli. Your three judges scoring this bout at ringside on the 10-point must system, Barry Lindenman, Steve Morrow, and Alejandro Rochin. And when the bell rings and the action begins inside the ring, your referee in charge, Jack Reigns. And now, ladies and gentlemen,
The judges are ready. The fighters are ready. The world is ready. Carson, California, make some noise if you are ready! Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Wearing tonight white trunks with multicolored trim, he weighed officially 159 and one half pounds. In 40 professional bouts, his record, 36 victories, just 3 defeats, 1 draw, 21 big wins coming by way of knockout. Here's the 2-time light middleweight world title challenger from Glendale, California, by way of a bowl. His opponent across the ring, fighting out of the red corner. Wearing white trunks, trimmed in black, he weighed in 160 pounds even. As a professional, he has unbeaten 37 victories, including 33 knockouts, no defeats, and 1 draw from Karaganda, Kazakhstan. Ladies and gentlemen, here is the unbeaten, unified WBA Super, WBC, IBF, IBO, middleweight champion of the world, Triple J, Gennady Yemich, Golovkin! Once again, referee Jack Reese with the final instruction. Ahora el árbitro Jack Reese, que es el responsable del desarrollo de, y orden de la inquina, ofrece las últimas advertencias a los protagonistas de los golpes legales y prohibidos en el pugilismo, como también las reglamentaciones de la pendencia, exigiéndole desempeño profesional en otro espectáculo rompe butacas para los amigos de HBO, la cadena madre del pugilismo. Right at the line, I'm going to let him work in here. Same thing, Abel, a little bit high right here, I'm going to let him work. Copies, I gave you both instructions. I just want to remind you, please listen and follow my commands at all times. Protect yourself at all times. Fight hard, fight clean. Good luck to both of you. Y de esta forma son las últimas indicaciones por parte de Jack Reese en esta noche. Estamos seguros sacará chispas. El triple campeón mediano Gennady Golovkin defenderá todos sus cinturones ante el 2 veces retador al campeonato mundial Super Welter Vanes Manitosyan en una batalla a 12 asaltos. Y Chong, Triple G es el amplio favorito para derrotar a un rival respetable como este que se presenta en esta noche. Pero te adelanto que ahí mismo el promotor Don King, a los 85 años de edad, todavía tiene ese espíritu, ese deseo de seguir siendo y promoviendo al boxeo profesional. Y de esta forma comenzamos. Un fuerte saludo para aquellas personas que nos escuchan en cualquier parte de los Estados Unidos a través de la señal de HBO. Les saluda Juan Carlos Sánchez junto a mi compañero Sean Romero en esta noche de boxeo, que se presenta Golovkin vistiendo pantaloncillo blanco con vivos negros, y por su parte Marito Sainz haciendo lo propio de blanco. Algunos colores apareciendo. Sí, señor. En estudio del primer capítulo, dos hombres de... Ahí está, pronto se desata la competencia, siendo Martín y Sam, un hombre que da espectáculo y no rechaza acciones. Ambos intentando, Chong, intercambiar en los primeros instantes de este combate, pautado a 12. En esta noche donde Canelo Álvarez estaba supuesto a presentarse en el ring, la historia la sabemos, la dejamos atrás. Un Golovkin que en sus últimas 2 peleas se iba a la distancia. ¿Sucederá esto en esta? Veremos. Sí, conectando, señor. Ahí. Sí, señor. Juan Carlos tiene todas las ventajas naturales. Hablamos de Vanes Martinson. Tiene toda la ventaja en estatura, en alcance. Es más joven. Pero sin embargo, el campeón del mundo es firme, firme, retador, firme contendiente, un hombre que defiende por vigésima vez el título mundial de los pesos medianos. Así es, Gennady Golovkin, que es supercampeón de las 160 libras, que enfrenta, no hay que olvidar, a un ex campeón del peso inferior que tomó esta pelea con menos de 20 días y para colmo con 2 años sin ver acción.
y cargado de dos derrotas en sus últimas tres salidas. Estamos hablando de Marito Sainz. Golovkin en este momento intentando trabajar la derecha. Hace lo propio Marito Sainz, buscando la izquierda. Responde Golovkin en estos primeros instantes, Tom. Sí, señor. Buen ya por parte del campeón del mundo, Golovkin. Ha abanicado su derecha, que es su golpe más determinado. Pero sin embargo, vea usted al retador con buena derecha larga allí por parte de Martinsson. Por parte de Triple G, será mostrar su dominio, su competencia para llegar a la victoria, ya sea por knockout o quizás a lo mejor extenderla hasta el último round. Ahí vemos los primeros golpes registrados, 14 por parte de Golovkin. Marito Sainz, lento, con 5. ¿Cómo tú ves esta estrategia que se presenta para ambos? Mira, Vera. Sí, señor. Ahí están los primeros golpes por parte de Marito Sainz con esa izquierda. Sí, señor. Tratando de hacerse presente, Chong. Es un hombre que, vuelvo y te repito, tiene un planteamiento franco. Él le dispara el escopetazo a cualquiera en el cuadrilátero y aquí lo está demostrando. Y de esta forma, pronósticos